Hello, good evening. Oh, guys. Good evening. Can you hear me? Can you hear me? Yes, sí, aquí estamos, le escuchamos. Okay. Perfect. Perfect. Teacher, he tenido problemas con terminar la sesión 2. Ah, no me. Sí. ¿Cuál ha sido el problema? Creo que video. Ya cuando va avanzando y algunos videos ya no los entiendo. O sea, no entiendo todo y como tan, entre el trabajo y todo, ¿verdad? Es un poquito pesado. Pero ayer estuve intentando ahí, pero sí, los videos. Como va avanzando y es más hablado que escrito. Va. No se preocupe, hoy le vamos a taking a look slowly para que lo podamos entender. Sí, voy como en el 2.6, parece. 2.5, algo así. Pero ya. Pero porque hoy recibí otro mensajito ahí que de los que no hemos hecho las dos sesiones, que no las tenemos Ajá. terminadas, y que por qué, ¿verdad? Sí, correcto. Y yo le digo que en realidad, es, bueno, en mi caso, voy a hablar el mío, que yo no sé si desde un inicio había un calendario. Ajá, pero yo no tenía conocimiento de ese calendario, ¿verdad? Sí, ya. Y como... Cuando yo le pregunté las dos veces, quedamos en esta semana y todo, entonces yo iba haciéndolas así, ¿verdad? Pausada, entendiendo bien y haciéndolas, entendiéndolas, digamos, ¿verdad? Todo bien. Pero ya la sí, carrera ya es como más por presión que por entender. Sí, correcto. Entonces, pero... uh-huh. Ajá, lo que pasa es que lo que usted, vaya, yo dije, ah, bueno, el profe dice que tenemos el fin de semana, pero no pude así totalmente. Estoy hablando. Sí, bueno, no se preocupe. Vamos a tratar de avanzar hoy con esta sesión para pues ya quedar terminado con esto. Y hoy tienen que completar en esta semana la sesión 3, ¿verdad? Para el viernes. Sí, bueno, no sé si para el viernes, ya voy a ver el calendario, pero sí, esta semana la sesión 3 más el examen. Ajá, cabal, por ahí va la cosa. Ajá, hoy sí ya estoy como más, pero esta es la que traigo desfasada y ahí es donde está un poquito el estrés, ¿verdad? De querer terminar. Y ajá. No sé los demás si ya terminaron, pero por ahí mandaron un listadito que habíamos varios. Y... Sí, es cierto. Uh-huh. Sí, pero no se preocupe, ahí pueden ir avanzando en la plataforma, nada más, bueno, la sesión 2, pues ya casi está lista, nada más la sesión 3 va a ir quedando, que tienen toda esta semana para completarlo. Pero una cosa, teacher, o sea que aunque no hayamos visto unos temas, tenemos que desarrollar eso, porque, por lo menos con usted, pues no sé si, porque estos temas sí no los habíamos visto. No, sí, no, es que mire, es que lo importante es que ustedes vayan avanzando en la plataforma. Lo que nosotros vamos haciendo nada más es aclarando dudas, respondiendo preguntas y tomando también parte de la clase, ¿verdad? Pero no es necesariamente que yo voy a ir ahí a la par ahí con lo que ustedes van llevando. No, cada quien va a ir avanzando en la plataforma. Lo importante es que ustedes avancen en la plataforma. Si tienen preguntas, las hacemos, las estudiamos y este espacio es más que todo para practicar, para pues facilitarles a ustedes el listening también, ¿verdad? Si tienen dudas y también para que pues vayamos avanzando, pero más que todo el avance que tienen que tener tiene que ser dentro de la plataforma ustedes, ¿verdad? Ay, vaya, todo eso tampoco me lo explicaron ni antes. Ni cuando iniciamos. Y quizás, bueno, en mi caso, yo no hice una evaluación previa de saber en qué nivel, ¿verdad? Y quizás me equivoqué de meterme en ese nivel, digo yo, ¿verdad? Intermedio. Sí, ajá. Este es intermedio 1, ¿verdad? Sí, sí. Ajá, yo digo, quizás me equivoqué, según yo, sí, ¿verdad? Pero yo digo,
porque tampoco sabía que hay que irlo desarrollando y que solo dudas íbamos a aclarar. En realidad, como le digo, no supe cómo funcionaba este curso, ¿verdad? Entonces, porque sí, hay que ir más corriendo, pues, y sinceramente, sí, bueno, sí, claro. Mis compañeros igual, yo creo que por la cantidad de trabajo que tenemos, ni se conectaron los días pasados, no sé qué les ha pasado. Bueno, no sé cómo será con su empresa, fíjese, pero eso también es bien importante tenerlo en cuenta, porque por lo menos yo, hasta donde yo sé, los cursos de INSAFOR, si yo no voy completando lo que tengo que completar, o si no tengo el porcentaje de asistencia que tengo que tener, que aquí es el 80%, aquí están siendo hasta generosos. Esa parte sí, lo único que en los cursos que yo he sacado en INSAFOR, clase vista, clase evaluada. No trabajábamos algo que no habíamos visto, por ejemplo, ¿verdad? Y aquí usted dice que tenemos que ir avanzando y que aquí solo vamos a aclarar dudas. No es que solo dudas, pero sí, o sea, es un espacio de práctica, de preguntas, respuestas, ¿verdad? Y también de ir viendo temáticas. Pero lo más importante, hay que avanzar en la plataforma. Sí, es que yo había hecho cursos, pero no de inglés. Y siempre con IFCA, FEPADE, así con algunas, pero sí, veíamos la clase y ahí hacíamos los ejercicios o nos dejaban tareas de lo que habíamos visto. Sí, correcto. Pero de lo que no habíamos visto, ¿no? Y ahí... Es que cada curso del INSAFOR depende de la compañía que lo da, ¿verdad? Así van a ser los cambios y cómo lo maneja cada quien, ¿verdad? Por ejemplo, yo estoy haciendo un curso del INSAFOR donde ese es diferente, imagínense. Tengo que estar al 100% de asistencia y los cursos son los sábados por la mañana. Sí, yo igual así estuve. O sea que si falto yo una, imagínense cómo es, si falto yo una clase, ya pierdo, ya no tengo el 100%. Sí, no, eso desarrollé yo también, pero como le digo, la diferencia es eso, que veíamos primero las clases y en base a eso hacíamos tareas o ejercicios, ¿verdad? Pero sí, por eso es que me quedé un poquito así. Hay cosas que no entendí totalmente y a veces uno se frustra y dice, bueno, aquí me quedo ya. Pero solo estaba para aclarar dudas ahorita, ¿verdad? Que no nos habían explicado bien. Y la otra cosa es de que, ¿cómo se llama? Bueno, no sé, pero en el curso de INSAFOR, no sé qué les han dicho ustedes, ¿verdad? Pero en el curso de INSAFOR donde estoy yo, si yo falto una clase que falte, ya me cobran a mí el curso completo. Sí, por eso le digo, no, los compañeros en realidad no sé qué les ha pasado, si se han comunicado con alguien, ¿verdad? Porque sí, como están en otras agencias y en otros departamentos, no sé de ellos. No voy a hacer que les terminen cobrando el curso a ellos. Sí, no, pero ahí Karen decía que se va a comunicar, si no contesta cada uno, se va a comunicar a la empresa, ¿verdad? Para ver qué es lo que ha pasado. Ajá, porque sí, después se lo van a terminar cobrando a cada uno, yo entiendo, ¿verdad? Sí, así entiendo yo también, yo por eso estoy preocupada en desarrollar, y por eso le estoy preguntando, porque yo sí estoy preocupada por esa parte, porque la tengo clara. Porque yo también, y los cursos no son tan baratos, que se dice. Sí, exacto. Ahora entiende mi preocupación de querer terminar la plataforma. No, sí, correcto. Pero como le digo, yo siento que va bien, ¿no? Ya va a terminar la sesión 2 y ya esta semana tiene toda esta semana para terminar la sesión 3. Siento que no está mal. Bueno, pero sí, ya tal vez ahí. Pero sí, va, procure terminar esta semana la sesión 3. Y ahí vamos. Bueno, okay. ¿Alguien más que tenga algún otro problema, duda? Inquietud. Buenas noches, teacher. Sí, diga. Sigo yo estoy pendiente siempre en el grupo que me han agregado de WhatsApp. ¿No lo han agregado? Yo igual le di clic, pero no me aparece ninguna información. No sé si han enviado alguna información.
porque usted mandó el link a donde yo podía ingresar, pero no. No, la verdad no tengo acceso al grupo. Mire, ¿por qué no probamos ahorita? Le voy a mandar el link otra vez y trate de darle clic al link y a ver qué pasa. Ok. Permítame, entonces ahorita le voy a buscar ese link. Pero sí, ahí hay que ir avanzando lo más que se puede en la plataforma. Quiero ver este link, Bueno, ahorita lo estoy mandando al chat. Vaya, lo mandé. Dele clic a ese enlace y veamos qué pasa. Ahí está en el chat de la meeting. De today's meeting. Así hoy que sí, ya me aparece. ¿Ya ingresó? Sí, aquí estoy. Que creo que tienen un código. Ahí está, dice. La I10189PM. Ah, sí, sí. Entonces. Sí, sí. Ah, ok. Sí, entonces ya estoy. Dice, te uniste usando el enlace de invitación, dice, a este grupo. Voy a volver a mandar este calendario al grupo para que esté ahí. Ahí acabo de mandar el calendario otra vez. Ok. ¿Ya lo vio? Yes. Ahí está para que vayamos avanzando. Ok. Thank you. You're welcome, you're welcome. Bueno, ¿alguien más? ¿Otra duda, pregunta? Bueno, entonces, let's get started with the class. Okay, so we are going to continue with we are in the lesson 2. In any case, you have any question, si tienen preguntas, dígame. Vamos a darle play. You'll do this by using count and... ¿Se oye el video? ¿Se oye? Una pregunta, ¿se oye? And non-count nouns. Let me give you a quick example of this. There's too much traffic in my city because there are too many cars. You'll also listen to an audio program. Things, pretty much everything that you see around you is considered a noun. And what do we mean by count nouns? Well, count nouns are simply... ¿Saben qué es un noun? A noun? ¿Qué significa a noun? Me olvido qué significa, pero sí. Es sustantivo. Ajá, correcto. Demasiado. No. Como nombre, ¿verdad? Nouns. Nombres. Sustantivos, sujetos. All of those things, people, places, or things that you can easily count. So, for example, when we think about cars, subway lanes, buses. Those are nouns that you can easily count. Let me give you an example of other nouns that we can easily count. For example, we can count things like a pen, computer, a bottle, a spoon, desk, a cup, a television, a chair, shoe, a finger, flower, camera, stick, balloon, book, table, etc. Another thing that I would like to mention about count nouns is that we can easily change these count nouns into plurals by simply adding an S. Now let me point out what non-count nouns are. And just like I mentioned previously, count nouns are all of those things that you can count. People, places, or things that are easy to... Bueno, está explicando, ¿verdad? De que hay pronombres, hay sustantivos que se pueden contar y otros que no se pueden contar, ¿verdad? Y aquí nos puso varios ejemplos de los que se pueden contar y no se pueden contar, ¿verdad? Entonces, así dependiendo lo vamos a ir diciendo, ¿verdad? Vamos a ir expresando. Now, let me point out what non-count nouns are.
And just like I mentioned. Y aquí tengan en mente que el past tense que estábamos viendo, pues ya lo pasamos, ¿verdad? Ya cerramos el tema del past tense, ya la semana pasada, pues ya ahorita entramos con otros temas. Count nouns are all of those nouns. What that means, for example, in our public transportation, parking, those are a little bit difficult to count. So let me give you more examples of some of the things that cannot be counted quite easily, and therefore we consider this non-count nouns. So if we think about things like water, wood, ice, air, oxygen, English, flower, that's important to mention about non-count. Esto no se puede contar, ¿verdad? Está mencionando sustantivos que no se pueden contar. Y hay diferencias, ¿verdad? Cuando vamos a expresar algo que se puede contar y algo que no se puede contar. En cuanto al inglés, ¿va? Así que sigamos. Is that we don't add. Y por eso es que lo explica, ¿verdad? Por la diferencia, porque ya después vamos a ver la diferencia de cómo vamos a expresar algo que se puede contar y algo que no se puede contar. And as, in order to change them to plural. They do not have a plural form. City. For example, count nouns to express those. There are. The last thing. Are a danger to bicyclists. There is too much traffic. City. And what are a lot of officers in your city? Is there too much pollution? I want that count or not count. Police officers. Is bueno, por ejemplo, aquí están estas oraciones. Buses, is that count or not count? And pollution, is that count or not count? Entonces, bueno, ¿verdad? Si vamos analizando un poco, vemos que hay diferencia. Vamos a pausar el chat aquí para ir escribiendo algo rápido. Por ejemplo, para hablar. Si, por ejemplo, para hacer preguntas. Acuérdense que tenemos el how much, el how many. Para hablar de how much water do you need? How much? O por ejemplo, how many glasses? How many glasses of water do you need? Estamos hablando de cosas diferentes, ¿verdad? How much water? Me lo puse dos veces, perdón por el accidente. How much water do you need? ¿Cuánta agua necesita, verdad? 2 liters, puede ser una respuesta. How many glasses of water do you need? Miren la diferencia. Estamos hablando de agua siempre. Pero el agua no se puede contar, ¿o sí? ¿Verdad que no? No. Se puede pesar, se puede hacer como un volumen de agua, ¿verdad? Pero no es algo que se pueda contar. Pero los vasos de agua se pueden contar. Sí. How many glasses of water do you need? Entonces vean la diferencia. Cuando es algo que se puede contar, usamos how many. Cuando usamos algo que no se puede contar, how much. Ya. Sí. Uh-huh. Por ejemplo, bueno, aquí tenemos este ejemplo, es un ejemplo bien claro, ¿verdad? La diferencia entre glass of water y how much water. Acuérdense, vamos a usar how many, por ejemplo, cosas que podamos contar con los dedos, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5. Cosas que podemos contar con los dedos. Ahí vamos a usar how many. Cosas que no podemos contar con los dedos. How much. Por ejemplo, how much. How much stars are in the sky? ¿Cuántas estrellas hay en el cielo? O sea, no se puede contar. Un número infinito. Entonces, así vamos a hacer la diferencia, ¿verdad? How many, how much. How many.
How many costs? How many costs the shoes? ¿Cuánto cuestan los zapatos? How many? Aquí, en cuanto al dinero, miren, en cuanto al dinero es bien curioso. Se pueden usar las dos. Uh-huh. How much cost? Y las dos son correctas. Sí, las dos son correctas. Uh-huh. Uh-huh. Por ejemplo, cuando vamos a hablar how many, bueno, ahí podemos hablar de más específico, ¿verdad? Pero how much, ahí estamos hablando, how much cost, how much is that? Entonces ahí vamos a hablar cuando es de dinero, sí, más, sí se pueden usar las dos formas serían correctas. Entonces, how much it costs, how much it costs, how many is that? Entonces así, así podemos ir usando las dos formas, ¿verdad? Pero lo demás sí, tengan mucho cuidado cuando vamos a usar how much y how many. Teacher. Mm-hmm. Pero no necesariamente lo tenemos que complementar cuando usamos how many o how much. Porque en la primera puso the shoes. No, sí, no necesariamente. Es que ajá, how many es como más específico. Ajá, pero no hay que agregarle un complemento, sino que puede quedar como how many it's hasta cost. No, how many, sí, en how many pongámosle el complemento. En how much es algo como bien general. Ajá, en how much es algo como bien general. How much it costs, how much is that. Es algo como que bien calla, ¿va? How much. Uh-huh, uh-huh, exacto. Uh-huh. Ok, gracias. Y quiero ver, por ejemplo, la respuesta, ¿verdad? Ajá. Sería, por ejemplo, how much rice do you need? Not too much. Not too much. Just a little bit. Estamos hablando de arroz. How much rice? El arroz es algo que no se puede contar. Es algo bien difícil de contar. Nadie se va a poner a contar granitos de arroz, pero... Entonces, por eso se usa how much. How much. Entonces, el how many, sí, por ejemplo, quiero ver, por ejemplo, puede ser una pregunta, sería, how many shoes do you have? Oh, I have too many shoes in my house. Or how many televisions do you have in your house? Oh, I have too many. I have around 5 TVs in my house. O sea, puede ser una respuesta, ¿no? Pero son cosas que se pueden contar. Por eso se usa many. I have many. I have too many. Y así van las respuestas. Y así podemos ir haciendo nosotros nuestras propias oraciones. Bueno, yo diría que avancemos con este tema. Which is the following options in our account now? Ajá. Bueno, parking. What are some examples of noun nouns? Choose three options. What are some examples of noun nouns? Uh-huh. Examples here. Water. Water. Air. Air. No podemos contar el aire. Air. Wood. No podemos contar, ¿verdad? Wood. Ajá. Uh-huh. Madera. No nos podemos contar. Wood. What are some examples of noun nouns? Desk. 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 Mm-hmm. Camera. Camera. Book. 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 Sí, el café y el azúcar no lo podemos contar, ¿no? Why do the buses cause too much pollution? Why do the buses cause too much pollution? They are. ¿Cómo dijo? Number two. Number what? Number one. Number one. Sí, correcto, la número uno, ¿verdad? Esta no, porque dice, the buses are new, but they are in a bad condition. En malas condiciones, ajá. Y el otro dice que porque están viejas. There are too many buses. Porque entonces... Son... There are too many buses.
tenemos que usar con lo que nos han preguntado, ¿verdad? The buses cause too much pollution because they are old. Why do the buses cause too much pollution? Ven, aquí usó la misma para responder too much pollution. No se puede contar la contaminación, ¿verdad? No lo podemos contar con los dedos. Why is there too much traffic? Because there are too many bicycles. Because there are too many cars. Because there are too many pedestrians. Number one. There are too many bicycles? No. There are too many cars, ma'am. Yes. Ok, veamos que también somos 10, somos 10 con todo. Bueno, avancemos, avancemos. Expressions. Hi everyone. Quantity. By the end of this class, you'll be able to express problems that exist in a city. For example, there are too many cars in my city. There's too much pollution in my city. We need more. When we're going to use too many, for example, in this statement here, too many cars. Enough parks. ¿Saben qué es enough? ¿Enough? Demasiado. Suficiente. Ajá, suficiente. Suficiente. Enough. Carolina Marchini dice, no puedo ver la pantalla. No, sí, no, bueno, no puedo ver la pantalla. Bueno, me parece sálgase y vuélvase a meter en la meeting. Tal vez así se le soluciona. Okay. Porque los demás sí lo pueden ver, ¿verdad? Sí. Ajá, salga si vuelves a meter. Ok. Bueno, entonces sigamos. Enough buses. Esta expresión me gusta a mí. Enough. Por ejemplo, cuando decimos, si quieren más comida, ¿verdad? ¿Cómo responderían ustedes en inglés? Do you want more food? Digamos que ustedes ya están llenos. ¿Cómo responderían? Usando, procurando usar enough. Do you want more food? Do you want more food? Por ejemplo, una respuesta que a mí me gusta sería no, I don't. Y aquí una coma. It's good enough for me. It's good enough. It's good enough for me. It's good enough for me. No, I don't. It's good enough for me. Es suficiente para mí. It's good enough. Good enough es como suficiente. Es decir lo mismo, pero en una mejor, en una manera más americana. Good enough. This is good enough for me. Por ejemplo, digamos que nos invitan a una fiesta. Digamos que a mí me invitan a una fiesta. Y yo pregunto, what do you think about the party? It's going to be fun? It's going to be funny? Y me responden, yes, it's going to be excellent. It's going to be really fun. Let's go to the party. Okay, if you think that's good enough for me. Okay, if that is your opinion, that is good enough for me. Es suficiente para mí, yo estoy de acuerdo. It's good enough for me. Por ejemplo, que terminamos la clase a las 9. Y yo les pregunto, ¿quieren seguir hasta las 10? ¿Qué me dirían ustedes? No, I don't, teacher. It's good enough for me. It's good enough for me. It's good enough for today. It's good enough. I need to go to the bath. It's good enough. Ajá, entonces ya ven, ya lo van familiarizando esta frase. It's good enough for me. También otra buena recomendación. Ajá, ¿iba a decir algo?
aquí vamos a usar como a dar respuestas negativas. En esta que estamos ahorita. Ah, aquí está como explicando respuestas negativas. No, there aren't enough buses. There aren't enough police officers. There aren't enough parks. Sí, ¿verdad? Entonces, dependiendo, lo vamos a ir usando, ¿verdad? Esta parte. A veces vamos a usar too much, a veces vamos a usar are many cars. There are too many cars. Generalmente, cuando estamos refiriéndonos a cosas que no podemos contar, se usa is. Cuando hablamos de cosas que podemos contar, se usa are. Por ejemplo, la diferencia entre people y persona, ¿verdad? People es algo que no podemos contar. People, la gente. People. There is too many people on the party. There is too many people. Estamos hablando de gente, pero si yo digo, there are too many persons. Estamos hablando de que ya la podemos contar, too many persons. O sea, ¿ven la diferencia? Estamos personas, gente. Gente no lo podemos contar, people. Pero personas sí lo podemos contar, too many persons. No puedo decir too many people, too much people. It's too much people here. It's too much people. No puedo decir, are too much people, are too much people. No tiene sentido. It's too much, it's too much. It's too much traffic. No puedo decir, are too much traffic here, are too much pollution. No, sino que tiene que ser is para los que no contemos y are para los que contemos. Bueno. What I would like to do now is to talk about a subject. This could be in the form of there, as it can be in the form of another pronoun, or explain how to describe problems that take place in a city. But now I'm going to do it with non-count nouns. And so what I would like for you to notice is the difference, right? We discussed how to express problems with count nouns. For example, we said there are too many cars. Okay. So we have our subject is there, then we include should, is there. Ajá, bueno, aquí nos está enseñando, por ejemplo, estamos expresando problemas, ¿verdad? Por ejemplo, there is too much noise over there. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Hay mucho ruido ahí, hay mucho ruido. There is too much noise over there. Entonces, ¿qué deberíamos hacer para solucionar? They should turn down the volume. They should turn down the volume. Entonces se usa should. ¿Ya saben qué significa should? Should. Should. Uh-huh. Esta hermosa palabra, should. Should. You should pay attention to the class. You should pay attention on the class. Debe. You should pay attention on the class. ¿Qué estoy diciendo ahí? Poner, prestar atención. Debe de prestar atención. If you want to learn English. Mm-hmm. If you want to learn English, you should. You should pay attention. You should pay attention in the class. Cada vez que decimos should, no se le pone el to. Después de should, no va to. Va el verbo. Entonces cada vez que digamos should, va el verbo. You should pay attention in the class. You should be on time in the class. You should be on time. You should be on time. Deberías estar a tiempo. You should be on time. Esto lo llamamos los modal verbs. Esta es parte de un tema grande y hermoso que se llama modal verbs. Los modal verbs. Entonces, este es un modal verb. Que son verbos que usamos para regañar a los
Entonces, debería para corregir, ¿verdad? Deberías hacer esto. You should do your homework. You should wake up earlier in the morning. You should go to your work. You should pay your bills. Entonces, imagínense con cuántas podemos usar you should. You should pay your bills. You should pay your bills. Deberías pagar tus facturas. You should pay your bills. Entonces, you should go to your parents' house. To your parents' house. To your parents' house. You should go to your parents' house. Deberías ir a la casa de tus padres. You have a long time without seeing them. Tienes un montón de tiempo sin verlos. Mm-hmm. Así podemos ir, ¿verdad? You should. Si pueden copiar estos ejemplos que les he mandado, sería perfecto. Entonces, ¿qué es el should? En resumidas cuentas, deberías. Deberías, deberías. Eso es el should. Después de should, no le van a poner to. Después de should, va el verbo directamente. No se dice, you should to go. No. You should go. You should go. You should pay. You should be on time. You should take your break. Entonces, así, así vamos, ¿verdad? You should say hello. Y así vamos avanzando. No sé dónde ustedes, pero aquí en mi casa está cayendo una buena tormenta. También acá. Está lloviendo algo recio, ¿verdad? Sí, hace ratito. Por ejemplo, como diríamos, sure. There is... Podría esperar una sugerencia. There is too much rain. Sí, sure. Imagínense, ajá. Una sugerencia. Si podemos utilizar solo el micrófono cuando podamos hablar, porque hay mucha interferencia, se escuchan voces al fondo y no se logra escuchar la pronunciación cuando usted está hablando. Quizás alguien tiene el micrófono. Es que tienen activados los micrófonos y se escuchan muchas voces y no se escucha correctamente lo que usted está diciendo. Entonces, no sé, como recomendación al grupo de que solo lo activemos cuando hablemos y solo que quede el suyo activo. Uh-huh. Bueno, si nos podemos poner en mute todos ahí para... Yo también nos puedo poner en mute, pero si se pueden poner ustedes en mute, pues... Y cuando opinen, pues, le damos todos ahí, ¿verdad? ¿Cómo se diría eso en inglés? There is too much noise. There is too much background noise, puede ser. Background noise. There is too much background noise. ¿Cómo sería en inglés? You should... You should. You should be on mute. You should be on mute, guys. You should be on mute. Deberías estar en mute. You should be on mute. On mute, guys. You should be on mute. There is too much background noise. Hay mucho ruido de fondo. El background is a background. Background noise. Background. 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 Background noise. El background se usa de varias maneras. Background. Tell me a little bit about your background. Decime un poco de tus antecedentes. O sea, que el background significa de fondo, significa antecedentes, significa experiencia. Background. El background de esta persona es el background dispersed. The background that this person has is very, very good. La experiencia que esta persona tiene es excelente. Entonces, así, así vamos, ¿verdad? Imagínense cómo la hicimos aquí, miren. There is too much rain over there. Mucha lluvia está cayendo. La lluvia no la podemos contar. Por eso se usa too much. There is too much rain
No puedo decir there are too much rain. No, there is too much rain. Entonces pongan atención en eso. There is too much rain. Over there. Explíqueme eso. Explíqueme eso hoy. ¿Qué dijo eso? El there is y con el there are. Por ejemplo, ¿verdad? There is. Vamos a usarlo cuando estemos hablando de there is too much. There is too much. Uh-huh. There are too. Perdón, que ahí tiene que ser there is too much. Para hablar de too much, se usa doble O, ¿verdad? Ahí me equivoqué. There is too much, doble O. Estamos hablando mucho. There's too much. Y cuando ponemos el otro too much y el otro too... There are too many. Too many, ajá. There are too many. Uh-huh. El verbo siempre se le pone ese. There are es que too many persons. Sí, sí. Le va a poner ese. Claro que cuando sí. Cuando estoy usando el too many. El too many. Cabal. Y con el too much, no. No, ahí no. Ah, ok. Porque no lo puede contar, ¿verdad? Entonces se deja tal cual. Ah, es. Ah, uh-huh. Uh-huh. There are too many persons. Entonces yeah. Así lo vamos a usar. El are para lo que podemos contar y el is para lo que no podemos contar. Ah, ajá. Uh-huh. Gracias, Teach. You're welcome. Ok. Entonces, bueno, sigamos, ¿verdad? Pero entendieron la parte del should. Debería. Uh-huh. Sí. Bueno, al menos yo. Sí. Ajá, ¿verdad? You should be on time. Ahí están los ejemplos. Si la pueden, pues, traducir alguna de estas frases. You should pay attention in class. Y así para que les quede ahí, pues, en las notas, ¿verdad? Y bueno, avancemos. It's going to be followed by the modal verb should, fewer, or more. And so here, there should be fewer, there should be less, and you either include. Vaya, miren, aquí está, there should be less, there should be fewer. Debería haber menos, debería haber poquito. ¿Saben qué significa yes. Few, verdad? Few. Poquito, few, just a few. ¿Cuál, el ex? Few. Y lo pongo en el chat, few. Few, few, few. Ese es poquito. Poquito, just a few. Just a ¿y few. El should be less? Eso es, debería haber menos. There should be less. Ah. Debería haber menos. There should be less. Less es menos. Ajá, menos. Por ejemplo, ¿y fewer? There should be fewer. Debería haber más poquito. Ah. Si lo traducimos tal cual, va. Uh-huh. Pero también se puede leer. Debería haber menos. Claro. Menos también. Uh-huh. Sí, ¿eh? Por ejemplo, el payless. ¿Cuántos han ido al payless? El payless. ¿De los zapatos? De los zapatos. Payless. Yo ya ahí. Sí, varias veces. Ajá, ¿qué quiere decir payless? Paga menos. Pay. Más o menos. Paga menos. Payless. Ajá. Payless. Paga menos. Payless. Payless. Ajá. Como pay no, no, es pagar. Ajá. Ah. Ajá. Pues ya sabe. Ajá. Payless. Sí. Payless. Payless. Ajá. Payless. Uh-huh. Menos. Entonces ahí está. Sí. Paga menos. Payless. Teacher. Ajá. Payless. Mande. A mí, ¿cómo se pronuncia? Fewer, no, sería. Sí. En normal se dice few. Entonces, este es fewer. 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 Uh-huh. Fewer. Yo cuando fewer. Lo traduje, me lo traducía como menos. Entonces, sí, las dos palabras, solo que una se usa con los que se pueden contar y fewer. La otra con los que no. Mm. There should be less cars. There should be less buses. Two, sí, es que two. Esas se usan, se pueden usar para las, quiero ver. There should be less cars. There should be less fewer. One. There should be less. There should be less buses. There should be less water. There should be fewer. Ajá, sí, el fewer tiene la peculiaridad que lo vamos a usar para lo que podemos contar, cabal. El fewer. Y el less
sí lo podemos usar para lo que no podemos contar. Uh-huh. Okay. Entonces, no contar. Ajá, sí, correcto. Entonces, el fewer sí lo vamos a usar solo para lo que podemos contar. No puedo decir, por ejemplo, there should be fewer rain. No, debería haber más poquita lluvia. El fewer es para lo que puedo contar. Less fewer rain sería para lo que podemos contar. Y el less solo para lo que no podemos contar. Uh-huh. ¿Está bien? No. No contables. City should provide more. Bueno, gracias ahí por el update, por la actualización. Count nouns or non-count nouns to give your opinions or to talk about your city. Bueno, avancemos entonces. Next. Which is correct? There aren't too many police officers in my city. There aren't enough police officers in my city. There aren't many two police officers in my city. ¿Cuál creen que sería la correcta? And there are enough police office. There aren't enough city police officers in my city. Mm-hmm. There aren't enough police officers in my city. Yes. Esta sí, no, ¿verdad? There aren't many two police. Está al revés. Ok, sigamos. This is too much traffic, so the government needs to build more highways. More highways. 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 Highway. 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 Correcto. Highway. 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 There should be more highways. There should be more highways. There should be more highways. So the government needs to build more highways. This is correct. There are too many pollutions in my city. There is too much pollution in my city. ¿Cómo es ese pollution? Contaminación. Pollution. 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 Number three. Too much. There is too much pollution in my city. Yes. There is too much pollution in my city. Yes. Complete the statement. I can't sleep at night. There should be less noise. Less noise. No, vale. Bueno, démosle entonces con todo. Ah, dice complete the following statement using quantity expressions. Too many, fewer, and more. Make sure not to use capital letters or periods. The government needs to build more highways. More highways. The government needs to build more highways. Being honest. Highways. Highways. The highway. Hi. Let's go. Let's take the highway. La autopista. Highway. 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 Highways. 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 Bueno, está tratando de decirlo separado. Ways. Highways. Highways. La autopista. Highways. Bueno, démosle. Sin miedo al éxito. Ahí está. Hi, everyone. At the end of this class, you'll be able to ask and answer indirect questions about a city or a new place that you might listen to a conversation. I'm sorry. I need some more information, if you don't mind. Do you know how much the bus costs? It's $20. Great. Vaya, vean aquí. ¿Oyeron lo que le dijo? Great. And do you know where I can catch a bus to the city? Sure.
Just follow the signs for transportation. Okay. And can you tell me how often they run? They run every 20 minutes or so. Excuse me. It's me again. I'm sorry. I need some more information if you don't mind. ¿Qué le dice ahí? I need some more information if you don't mind. Que necesita más información. ¿Y después? De la... If you don't mind. ¿Qué significa eso? Mind. If you don't mind. Si no le importa. Ajá, cabal, correcto, correcto. Ahí vamos, ahí vamos. If you don't mind. Vean qué bien se usa eso. If you don't mind. Mire, si no te importa, me puedes decir, me puedes dar más información. O sea, if you don't mind. En inglés es bien polite decir eso. If you don't mind. If you don't mind. Es una forma bien polite de pedir algo. Bien, ¿saben qué es polite? No. Político, como de buena manera. Ajá, de buena manera, pero la traducción sería educado, ¿verdad? Polite. Polite, ajá. Polite. Se lo voy a escribir para que lo tengamos ahí en el vocabulary. Ah, aquí polite. Ya nos escribió la palabra halfway, pero no nos puso la pronunciación. Highways, no, eso se lo estoy diciendo, highways, highways. Pero miren, si ustedes no le hallan a la pronunciation, no se preocupen, ahí está el Google Traductor. ¿Han usado el Google Traductor? Sí, todos se lo los recomiendo. Días. Se lo recomiendo, ustedes van, ponen en Google Traductor la palabra highway y le dan reproducir sound. Highway. Le va a decir cómo se dice. Ahí pueden irlo practicando, es cierto. El coach no está 24/7. Pero ahí está Google Traductor, está 24/7. 24/7, ¿verdad? El coach no está 24/7, pero Google Traductor está 24/7. Highway, ahí está Google Traductor. Créanme, a mí me ha salvado de muchas. Y a ustedes también les va a ayudar. Y bien chivo, porque también ustedes pueden probar si lo dicen correcto. Por ejemplo, ¿y cómo lo probamos? Eso no sé. Hay un programa para eso. Les voy a dar los tips. Ajá. Muy el míos Google. estos tips que me han costado años. Eso ya me ha ayudado a mí para estas tareas. Que una vez vi en la plataforma donde decía que había un link. Mire, ahí está Google Traductor. ¿Pueden ver la pantalla mía? Sí. Está Google Traductor, ¿verdad? Sí. Va, lo voy a decir, miren. Highway. Ya ven, va. No lo estoy escribiendo, solo lo estoy diciendo. Highway. Me lo pero escribe. Pero no se escucha. Ah, usted lo dijo y... Ah, ajá. Highway. Highway. Ajá. Highway. 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 Ya ven que lo lee bien. Está bien. Ya ven que lo pronuncio bien. Si tenían dudas, no, este teacher no sabe. Ahí está el Google Traductor. Claro que en español no traduciría, porque estoy ahorita en inglés. Highway. Let's go to take the highway. Vamos a tomar la autopista. Let's go to the highway today. Let's go to the airport. Así tienen que hablar ustedes, miren, ¿cómo está? Así. Let's go to the highway. We need to go to the airport. We need to go. Ay, algún día, teacher. Lo van a lograr. Por ejemplo, vamos a usar algo de lo que estuvimos viendo. There is too much rain that is falling down right now. Es demasiado rain que está cayendo ahorita mismo. Demasiado rain. Rain. There is too much rain that is falling down right now. Bueno, ahí sí no me lo está leyendo bien. There is too much rain. There is falling down right now.
demasiada lluvia que está cayendo ahora mismo, ¿verdad? Creo que ahí, pues, there is too much rain. Demasiada lluvia. Bueno, entonces así vamos, ¿verdad? Pueden usar el Google Traductor para ir probando su pronunciation. Por ejemplo, alguna palabra que les cueste pronunciar. Que me la digan ahorita. Quiero ver. Todas. Pollution. 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 Contaminación. Policía, las palabras, la componen dos palabras. En police inglés. Officer. Ajá. Police. Ah, oficial de policía. Police officer. Corps. The police officer is knocking the door right now. Knocking the door right now. El policía está llamando a la puerta ahora mismo. The police officer took my cousin to the jail. El policía se llevó a mi prima a la cárcel. Ya ven, ahí va, ¿eh? The police officer took my cousin to the jail. Vayan usando el Google Traductor. Te lo recomiendo. Vayan hablando la palabra que ustedes quieran. Y si la pronuncian bien, el Google Traductor se la va a leer. Solo le dan clic al icono de ese micrófono. Asegúrense que diga inglés al español. Le van a hablar en inglés y lo van a traducir al español. Y está cayendo un buen poco de agua. Entonces, there is too much. Bueno, sigamos. Pero usen el traductor, les va a servir de aquí al resto de la vida. Do you know how much the bus costs? It's $20. You can buy a ticket on the bus. $20? Wow. Well, a taxi costs about $50. Okay. And do you know where a bookstore is? I'd like to get a guidebook. Go upstairs and turn right. You'll see one on your left. Está bonito esto para practicar el listening. ¿Sienten que le entienden? El listening. Sí. Ahí, ajá. Ahí tuve un poquito de complicación cuando hablan muy rápido, pero cuando hablan así despacio, sí es más. Es más fácil entender. Sí, esto es más que todo para que practiquemos, ¿verdad? Could you tell me? Y bueno, estas son las WH questions. WH questions. Las WH questions son estas, ¿verdad? Que usamos what, where, how, how much, how many. Estas son las WH questions. WH questions. Estas son las WH questions. Entonces aquí cuando están usando WH questions, están preguntando, can you, could you tell me where is the bathroom? Teacher, could you tell me how do you pronounce pollution? Y así van, ¿verdad? Teacher, could you tell me when is going to be the class? ¿Cuándo va a ser la clase? Teacher, could you tell me when is going to be the class? Teacher, could you tell me when is going to be the class? ¿Cuándo va a ser la clase? Coach, can you tell me when is going to be the class? Claro, que algunas palabritas, ya cuando le metemos mucho, se sobresatura el traductor ahí. Y hace sus propias corrections. Como esto es como inteligencia artificial, va. Entonces, va ahí haciendo sus propias deducciones. Pero esas son las WH questions. Así que pongámosle atención a esto para que podamos ir haciendo preguntas. For example, you can do that by asking, do you know? Okay, or the restrooms. Towards the bottom.
the or just a few the verb. And por ejemplo, do you know teacher, when it's going to finish the module? Do you know? ¿Tú sabes? ¿Sabe usted? Do you know? Se la voy a mandar en el chat. Do you know? Con K, W. Do you know? Do you know what time it is? ¿Sabe qué hora es? Do you know what time it is? Do you know ¿qué quiere decir? Do you know why it's raining? ¿Sabe qué hora es? ¿Sabe por qué está lloviendo ahora? Do you know why it's raining today? Entonces, esas son las WH questions. Do you know? Coach, do you know? ¿Usted sabe? Esto y esto. Ahí le va la pregunta. O can you tell me? ¿Puede decirme? Can you tell me? Can you tell me? Can you tell me? Y ahí vamos con la pregunta. Can you tell me, please? Please, can you tell me? Ya es más polite, más educada. Please, can you tell me this and this? And so in this case, it's no longer the verb to be, but now it's the verb leave. In this case, this. And so how much do taxes cost? And remember that our goal is to change these direct questions into indirect questions. And you're going to follow this formula that I gave you. So how much do taxes cost? Well, you're going to use, do you know, or could you tell me, or can you tell me? And then follow this formula. Bueno, con eso vamos a ir terminando la sección 2, I guess. Based on the recent activity from the video on 2.7, answer the following question. Could you tell me where the nearest ATM is? It's upstairs. It's upstairs, across from the duty-free shop. Mm-hmm. It's right behind you. It's upstairs, across from the duty-free shop. Okay, based on the listening activity from the video. Oh, pero eso no lo escuchamos bien, ¿verdad? Bueno, ahí me van a ayudar entonces ustedes ahí. Based on the listening activity from the video on 2.7, answer the following question. How often do the buses run? They run every 20 minutes. Okay. Based on the listening activity, what other information does Eric ask for? How much the cost of a bus to the city? How would you transfer the following sentence into an indirect question? What is the nearest internet cafe? What is the nearest internet cafe? Por ejemplo, sería, could you tell me where is the nearest internet cafe? Where is the nearest internet cafe? Could you tell me the internet cafe where is? Where is the internet cafe is? Could you tell me the internet cafe where is? Para mí, ¿qué sería esta? Could you tell me where is the nearest internet cafe? No tiene que poner el is al final. Could you tell me where the nearest internet cafe is? Could you tell me where the nearest internet cafe is? Sí, ¿verdad? Sí, correcto. Where the nearest internet cafe is? Where the nearest internet cafe is? Bueno, vamos a dejar esta entonces aquí. Rephrase the following question as indirect question. How late do the buses run? How late do the buses run? Do you know how late do the buses run? Do you know how late do the bus run? The bus is round. Do you know how late do the bus is round? Para mí que esta sería. Sí. Yes. Okay, démosle con Toyo.
Do you know how late the bus round? Vaya, esta nos ha salido mal. ¿No? Do you know how late the bus round? Algo raro, porque para mí que esta es la correcta. Y bueno, todo lo demás, ahí vamos con todo. Démosle siguiente entonces. Y bueno, ya estamos con la sección número 3. Así que esa fue la sección número 2. Si no la habían hecho y la hicieron conmigo, pues yo la comencé desde el principio. Así que ya quedamos ahí set con la sección número 3. Ya tendríamos que estar comenzando esta sección número 3 y terminarla para este viernes, a más tardar. La sección número 3. Así que aquí estamos con la sección número 3. La meta es terminarla para este viernes. Ahí está el calendario, ahí se lo volví a remandar. Está justamente aquí, ¿verdad? Uh-huh. Así que, bueno, no sé si tienen preguntas, dudas, inquietudes, inseguridades. Alguito. Las inquietudes van saliendo cuando vamos llenando la plataforma. Sí, verdad, también. Sí. Pero miren, ahí llenamos casi que la parte 2. Si no lo habían hecho, pues no sé si lo pueden. Lo último me hacía falta a mí. Teacher. Sí. Sí, bueno, ahí como en el mensaje que mandaron no decían, pero yo iba ya en la 2.6, digamos. Ajá. Que ya para mí ya casi era el 80% de la segunda parte, pero. Sí, yo creo que sí. Pero no sé por qué en el la listado. La pusieron en el listado. Ajá, entonces, por eso es que me quedé así, ¿verdad? Ya hice la 1 completa. Y la 2 ya iba por el 2.6. Ahí me había quedado y no, me había perdido en esta parte que ya estuvo explicando usted, ¿verdad? Y ya le agarré ahí un poco más, porque esa era como la que sentía más difícil, pero... Mire, tómenlo como un friendly reminder ahí. Tómenlo como un friendly reminder. ¿Sabe qué significa? Un friendly reminder. No. Reminder, ¿no? ¿Cómo se escribe? Friendly reminder. Ahí se lo puse en el chat. Un amigable recordatorio. Correcto, un amigable recordatorio. Un friendly reminder. Friendly reminder. Ahí que nuestros compañeros nos dejaron, ¿verdad? Un recordatorio amistoso para que, pues... le demos con todo, ¿verdad? Y pues sigamos avanzando con el módulo. Y pues la idea es que pues no nos quedemos atrás, ¿verdad? Sino que vayamos avanzando. Vayamos avanzando y la meta es para este viernes que esto ya esté listo ahí completo. Y bueno, y si no lo hemos completado por A o B ese motivo, ahí nos van a dar un friendly reminder. Que lo tenemos que completar, un recordatorio, un amistoso recordatorio. Para ver cómo la tenemos que ahí poner, ¿verdad? Así que bueno, no sé si tienen otra pregunta, algo más, queja, inquietud, dudas. Bueno, pues ahí estamos entonces, vamos con todo, recordemos avanzar en la plataforma lo más que se pueda. Y cuídense mucho, pues guárdense, si no tienen que salir no salgan porque está lloviendo bien fuerte. Así que bueno, eso sería todo por ahora, chicos. Muchas gracias por estar en la Today Class. Ha sido un gusto verlos, oírlos, verdad, me alegro mucho y esa es la idea, verdad, que sigamos con la buena actitud de aprender. Así que gracias por estar hoy, que tengan una feliz noche. Gracias. Buenas noches. Good night, good night. Good night. Good night. Good night. See you tomorrow. See you tomorrow. Willing God, see you tomorrow. See you tomorrow. Stop sharing.